10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eurotruck Simulator 2. Estamos aquí en el mapa Colombia de vuelta. Esta vez hemos venido con una Kenworth T800, señores. Bienvenidos sean todos al canal de Jacob 13. Bueno, ya lo dije, pues estamos con esta Kenworth T800 de John Parra. Estamos con una carga un poco pesada. Ya pues las configuraciones son claras. Tenemos un motor Caterpillar de 550 por ahí, no recuerdo bien. Bueno, el hecho es que hemos modificado esta Kenworth, recién comprada, está nueva. Vamos a ver. Mira, aquí está, solamente ha conducido 5 kilómetros este camioncito. Lo he conducido nada más 5 kilómetros. Y pues vamos a mostrar lo que viene siendo el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Estamos aquí en la ciudad de Cali. Vamos a recorrer lo que viene siendo de Cali a Buenaventura. Pues nos dirigiremos hacia la parte de Buenaventura. Pues vamos a hacerlo en estilo como reto. Vamos a ir sin esta cosita aquí, ya te la muestro. Vamos a ir sin el mapa ya, solamente memorizaremos. Aunque yo sé que para llegar a Buenaventura es fácil, pero vamos a ir sin este, ya que ya sabemos más o menos la ruta, ¿no? Pido primero que todo disculpas por no haber subido de Eurotruck ya hace casi un mes. Pero he estado en exámenes finales y... O sea, estamos ya cerca de los exámenes finales y toca estar un poco pendiente en el colegio. Así que chicos, bueno, hay otra información más como última opción. En la descripción les estaré dejando el link de un nuevo canal donde solo subiré contenido de simulación. O sea, lo que viene siendo Eurotruck, American Truck, Spine Tire, solo simulación. Solo juegos de simulación. Ya aquí subiremos lo que viene siendo Minecraft. Así ya vamos a cambiar un poco las cosas. Aquí va a ser poco variado ya. Aquí ya va a ser más variado el canal. Ya el otro ya va a ser solo para Eurotruck, American Truck y demás juegos de simulación, chicos. Bueno, así que vamos a escuchar el motor de esta Kenworth que está... ¡Uf! O sea, tiene un encendido muy hermoso. Vamos a configurar algo. Espérese que no me acuerdo... ¿A dónde fue que la mandé? No, así no importa. Cámara 1, sí, ahí está. Escucha el motor, a ver... O sea, es un motor que flipa mucho, está hermoso. Bueno, entonces, pues sin nada más que decir, vámonos. Démosle primera. Uy, el freno. Vamos a salir un poco despacio de lo que viene siendo de aquí. Pues si se preguntan la velocidad del volante, así porque, pues yo no tengo el volante Logitech, solo tengo caja y mando joystick. Bueno, no importa. Dejemos que salga este. Y pues solo uso teclado, pues a veces para manejar, a veces uso el joystick, pero no sé. A ver, déjame ver si salgo. Sí, sí salió. Vámonos. Esta Kenworth, o sea, me dijeron que trajera un trompa larga o un camión americano, no sé si este es americano, pero he traído esta Kenworth para Steven. Yo sé que ya la han visto aquí, pero esto es como... O sea, este video va a estar subido a este canal y al otro, ya, así que van a verlo dos veces, no sé si quieran. Ya al otro subiré más videos un poco más seguido, ya que ya casi salgo a vacaciones, ¿no? A ver, ¿salí? Sí, salí, dale. Bueno, esta es una belleza de Kenworth. Vamos en tercera ya. Uy. Bueno, me subí un cambio, no importa. A ver, démosle. Estamos a 15 centígrados, supuestamente ya en la parte superior. Vamos en cuarta baja, creo. Son las 10 y 26 de la noche en el juego. Y vamos a 57 kilómetros por hora. Ya estamos cerca de la salida. A ver, voy a apagar las luces de arriba, que incomodan un poco. Vamos a meterle a full, a tope. O sea, a ver, no, si en la siguiente entrada entramos a la parte derecha ya,
Ya estamos llegando ya, o sea, ya estamos en las afueras de la ciudad, así que vamos a entrar un poco más acá en calor. Bueno chicos, como les dije, el canal ya se los dejo en la descripción, espero que se suscriban y lo vayan compartiendo porque ya entrará contenido nuevo. ¡Pero avatar! ¡Me paso! Ah, por poco. No me acordé que la entrada era cerca. A ver. Tercera. Ahí creo que sí salí. A ver. Ay, ¿por qué la apago aquí? Aquí vamos solos, pues vamos a poner esta configuración de luces. Al soltar el volante, al soltar el teclado un ratito, va a hacer algo. Ahí sí, ya creo que ya. ¡Vámonos! No viene nadie atrás. Ay, me olvidé bajar las luces al pobre conductor. Las que pasa, no pasa nada, pues la mala es parcero. Ay, le puse neutral sin querer. Ahí sí. O sea, vamos a checarlo por fuera, se ve súper que bien. O sea, aquí saldría bien una foto, bien chévere, bien cool. O sea, está en plan de que te cagas, tío. O sea, tío, te cagas aquí. O sea, está hermoso el camión. Bueno, vamos a ver. Y esto está, pero que te lo mamas, tío. O sea, algo que sí quiero que por favor alguien el que lo tenga me lo pase por interno, como sea. Quiero descargar el mapa Colombia de Almas, pero... la tengo a la 1.21, solamente que quiero el mapa por mega, lo quiero por mega, porque por media file se me cuelga mucho, así que por mega es mucho mejor. Para mí, pues, ¿no? Bueno, este camión solo llega hasta sexta, creo. Sí, hasta sexta nomás llega, si era una caja Addison, creo, de 6 velocidades. A ver. Mira, algo que le activé aquí fue, creo que es el freno de escape. O sea, voy a acelerar, mira. Tienes que poner cuidado al tablero. Yo suelto el acelerador, ahí. Y automáticamente va haciendo el freno de escape. Vamos metiendo freno de tráiler. Vamos a ver cuántas horas está Buenaventura ya. Estamos cerca de la... o sea, faltan 3 horas con 4 minutos para llegar a nuestro destino. Vamos, 8 minutos de vida, no importa. O sea, lo que quiero hacer es el video entretenido. Se me traba la lengua. Venga, vamos. O sea, lo bonito del Euro Truck. Oh, o sea, este juego flipa mucho, es hermoso. Vamos tíos, vamos, let's go, muévete. Aquí mira, voy a irme en todo aquí, soltamos acelerador y viene el freno de escape solo. O sea, está en plan de que te cagas, si está hermoso el freno de escape, el interruptor o algo así. Eso se configura ahí en lo que viene siendo teclado o algo así en el juego, no me acuerdo. Y venimos con más potencia aquí, venimos pero volados, brother. Ya tenía rato que no grababa Euro Truck ni tampoco jugaba, así ya uno es que no juego Euro Truck tampoco. O sea, es pocas veces que yo juego Euro Truck por lo que he pasado ocupado, de estudio, todo. O sea, te tienes de todo, el lunes tengo que presentar muchas tareas, ¿no? Hermano, esto está, por eso es que no he podido subir videos. Entonces espero que disculpen por eso, pero no importa porque, uy.
Me olvidé del peaje que hay aquí. Vamos a entrar, ¿sabes? Pagado por cero. Activé un mod de peaje que me quitan la barra esa, pero igual paro. Es que en los buses de dos pisos no se puede, no lo recibe el S, entonces toca así. A ver, espera. Espera. Aquí está la Kenworth. Mira, aquí en opciones te vas a teclado. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Freno de motores, la B. Le puse interruptor de freno escape, que viene siendo la Z. Freno remolque, la ñ. Vamos a poner otra cosa aquí, que no he configurado todo esto. Aumento de velocidad de control crucero, no. Vamos a picadero. No creo que ni haya nada interesante para acomodar aquí. Vámonos. Luego no sé por qué suena, está sonando algo raro aquí, no sé si es mi PC o el video, no sé, si escuchan eso no sé, pero igual. Que luego escucho un poco raro el video, así ya le voy a poner pausa. No, volvemos. No sé qué es, pero de verdad que está me está incomodando un poco. No sé si lo logre incomodar a ustedes, pero voy a ver qué es. No sé qué pasa ahí. Luego no suenan las bocinas, las secundarias. A ver, F. No, Insert. Estamos a 2 horas de nuestro destino. Ya quiero llegar de noche. O sea, quiero llegar de noche. No sé qué causa ese sonido tan raro. No sé qué causa el sonido tan raro, así que por eso me bajé a segunda. Pero suena peor. Creo que ahí ya está bien. No, ahí no se escucha mucho, pero igual incomoda. O sea, está en un plan de que te jodes, tío. Incomoda demasiado. No, tío, no sé qué es esta pendejada, pero la que incomoda y solo es cuando acelero. Vamos a acelerar. Sí, solo es cuando acelero. No sé cómo quitar eso. O sea, no sé qué causa el sonido. Pues ni modo, toca irnos así. Vamos. Si se escucha, pido disculpas, de verdad, no sé qué es. Yo también estoy como ya estresadito con ese sonido. Vamos a ver qué tal. Pues así. Creo que es la configuración del camión, algo que trae, no sé. A ver, solamente es cuando se activa el freno de motor, el interruptor de escape, pero y se acelera. De resto no sé qué es. Pero vamos a llegar así, así que vamos a darle más velocidad a este camioncito. A este tracto camión Kenworth T800. Vamos a ver todo lo que puedes darnos, ¿eh? No, no sé qué es, no sé qué es. De verdad, hermano, no sé qué es. No, en serio, esto es terrible. No sé qué es, pero es un sonido que me está estresando ya demasiado. O sea, está en plan de que te jode el oído, no sé qué es. Voy a bajarle el volumen. A veces sí es mejor porque la verdad que ya me está haciendo doler la cabeza un poco.
pero no sé qué es, o sea, no sé si es el camión o qué. Estamos a 1 hora 5, 1 hora 5 minutos, sí, ya estamos cerca. Uy, me salí. Estoy invadiendo terreno ajeno, no importa. Ay, no sé qué es, no sé qué es lo que causa ese sonido. Pero ya disminuyó un poquito, no disminuyó así en plan categoría, no, sino que ya disminuyó lo que viene siendo poco, o sea, no sé qué es. A ver, vamos a hacer lo que siempre me gusta hacer aquí, gusanito. Gusanito, gusanito. No, ese motor está ya es como estilo ahogado, no se escucha nada. Dame a ver si puedo hacer algo aquí. Bueno, rápidamente lo que viene siendo audio, volumen de efectos, bien, volumen general, bajémoslo un poquito. Creo que es allí, no sé yo nada. No sé aquí. No, acá afuera no se escucha el camión, malas. Pero es la única manera de que no se escuche ese sonido tan horrible. Venga, chicos, no les dije algo. La carga, me olvidé decirles esto, la carga es de 22 toneladas. Nuestro destino era Buenaventura, bueno, no sé si les dije, nos esperaban el día sábado a las 10 y 40 de la mañana, o sea, vamos a llegar a tiempo. Y nos iban a dar 13.988 euros por trabajo, creo que así se dice. O sea, cargamos 22 toneladas arriba y aún así vamos a 97 kilómetros por hora. En plan de que te follas, tío, ya estamos a 19 minutos de Buenaventura. Ya, vamos a pasar, a ver si podemos pasar a este tío. Pidámosle cambio, hermano, quítese. No, no creo que podamos pasarle. No, ya llegamos a la ciudad, llegamos a Buenaventura, ya estamos en nuestro destino. Aquí tenemos que voltear a la izquierda. Mira, vamos a pasar por la casa, o sea, por el garaje. Si pasamos atrás, sí. No venía nadie, así que vámonos. Estamos llegando ya a nuestro destino. En plan de que te jodes, tío. O sea, estamos pasando por el concesionario Mercedes-Benz. Wow. Viene uno, esperemos. Y ya llegamos a lo que viene siendo nuestro destino final. Ay, ya, cállate. Señores, he llegado. ¿Para quién son los tubos? ¿A dónde los dejo? Avisen. Entramos aquí así. Mierda, la cagué. No frené, que no tenía frenos o qué, no sé. No, la cagué ahí, la cagué ahí. No quiso frenar. A ver.
Y dale, 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 dale. Vamos, vamos. Eso, ya está. Recto, recto, recto. Vamos. Ya estamos bien aquí, creo yo. A ver, vamos otro poquito más atrás. Listo. Estacionado a la perfección. Wow. Vamos a desenganchar esto. ¿Qué accidente tuvimos? Solo el de la golpeada contra la reja. Dice excelente. Aquí está nuestra distancia, que fueron 291 kilómetros. Nuestro tiempo acumulado. Nuestro combustible consumido. Nuestra recompensa base. Fueron 6.335. Bonificación por destreza. Ya pues el nivel es un poco alto, no importa. El dinero, 6.335, wow. Y bonificación por la distancia. Rango Skill 2, 286 euros, más 72 de experiencia. Bonificación por entrega urgente, más 1032 euros, o sea, 58 puntos. Y la bonificación por estacionar trailer, 45, que es lo de siempre. El total de 3988, o sea, no pudieron completarme 14.000. Wow, 466 puntos de experiencia, wow. Listo. Vamos afuera otra vez. Y bueno, chicos, gracias por haber visto el video. Espero le den like, se suscriban y estén pendientes para otros más videos. Y ya como les dije, pues espero que se suscriban al otro canal, que ya va a estar abierto en el momento que esté subido este video. Y pues espero que se vayan suscribiendo, así ya empezaremos a subir videos. Y en estos días ya creo que les paso el horario de los canales, de los días como va a subir y todo. Así que bueno, chicos, hasta la próxima y chao, chao. Thank you.